Hola y bienvenidas a todas y a todos a este vídeo, a esta videoclase en la que vamos a trabajar con RStudio y más específicamente vamos a empezar a crear gráficos con ggplot. Como vamos ya a empezar a trabajar con datos y a relacionar RStudio con nuestros datos de nuestro ordenador, lo primero que es importante que hagamos es que le digamos a RStudio dónde vamos a trabajar. Para hacer esto, vamos a apuntarla aquí en un comentario para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Vamos a hacer la función set working directory. Es decir, elegir el directorio de trabajo. Para ello, simplemente le damos a sesión, elegir directorio de trabajo, set working directory, y choose directory, elegir directorio. Aquí elegimos cuál es la carpeta en la que vamos a trabajar. Mi primer gráfico y la abrimos, ¿no? Aquí se nos debería actualizar en archivos y bien podemos ver los archivos que tenemos dentro de la carpeta. Lo segundo que vamos a hacer antes de empezar va a ser instalar y cargar bibliotecas. Vais a ver que cuando trabajéis con R existen, además de las funciones que tenemos por defecto en R y RStudio, un montón de bibliotecas que han sido desarrolladas por programadores con funciones bastante diversas y muy concretas, ¿no? Existen funciones para análisis de datos, bibliotecas para análisis de datos, bibliotecas para cambiar las escalas, bibliotecas para tener paquetes de colores diferentes, es decir, infinitas bibliotecas que no vienen, como decía, por defecto con RStudio, sino que hay que ir instalando personalmente, ¿no? Entonces, como es la primera vez, entendemos, la primera vez que utilizamos RStudio, pues vamos a instalar nuestra biblioteca, que sería con esta función install.packages y en el paréntesis, como argumento, ponemos el nombre de la biblioteca que nos interesa. En este caso, es una biblioteca que se llama Tidyverse. Tidyverse es una biblioteca que está diseñada precisamente para trabajar con datos, no solo para visualización, sino para un montón de cosas, y la tendríamos que instalar. Esta instalación la hacemos una vez en la vida, es decir, la hacemos ahora porque es nuestra primera vez con el estudio, pero solo la necesitamos hacer una vez, ¿no? Si la ejecutamos, bueno, a ver, aquí nos empieza a dar una serie de mensajes, parecen errores, parecen, bueno, dan un poco de miedo, pero bueno, no hay que preocuparse al principio, la manera además puede tardar un poquito, ¿eh? La manera de saber si está instalado correctamente o no en nuestra biblioteca es mirando aquí en los paquetes, ¿no? Bueno, mira, tengo ya buscado Tidyverse y efectivamente ya nos sale. Nos sale significa que está instalado, pero además de instalar, aquí vemos que nos sale un tick vacío. Además de instalar, tenemos que cargar la biblioteca. Cada vez que vayamos a usarla, tenemos que llamarla, cargarla. Entonces vamos a utilizar otra función que se llama library y ahora ya podemos poner el nombre de la biblioteca, una biblioteca, librería, como queráis llamarla, ¿no? Ya no hace falta que la pongamos entre comillas porque ya la conoce nuestro programa y lo ejecutamos. Lo mismo, nos vuelve a dar un montón de mensajes. Parecen que da mucho miedo, pero son en rojo, pero si nos fijamos en nuestros paquetes, pues ya está. Nuestra biblioteca, además con un tick, si ya está cargada. Esto sí que lo tenemos que hacer en cada sesión que vayamos a trabajar con Tidyverse, es decir, cada sesión que queramos utilizar alguna de las funciones con Tidyverse, como ggplot, vamos a tener que cargarla. Ahora ya sí, vamos a hacer nuestro gráfico con ggplot. ggplot es una función de Tidyverse, como decíamos, que se ha diseñado para crear gráficos, visualizaciones de datos de todo tipo. Si utilizáramos la función vacía, pues nos crea un gráfico aquí en nuestra pestaña de has visto que se
se va directamente a la pestaña de gráficos y nos queda un gráfico completamente vacío. Evidentemente, aquí pues necesitamos una serie de argumentos que todavía no lo hemos tenido. El primer argumento que le vamos a dar a nuestra función de ggplot, por supuesto, son los datos. Necesitamos cargar los datos. Para eso, ya teníamos aquí unos datos cargados que había copiado yo antes, pues vamos a utilizar una función. En este caso, pues tenemos un archivo CSV que vamos a cargar, que es este was.csv. Pues vamos a utilizar una función que es read.csv y le escribimos el nombre. Bueno, esto al final, pues se me ha olvidado, entre comillas, y en principio, pues ya nos lo está leyendo bien, ¿no? ¿Qué pasa? Que le estamos dando un comando a R de que lea el CSV, pero no lo estamos guardando en nuestro entorno, ¿no? Entonces, para guardar nuestro entorno, creamos una variable, vamos a llamarla datos, sin ninguna complicación, que sea lo mismo, el CSV, was CSV, y ya lo tenemos guardado, ¿no? Si lo queremos previsualizar, pues lo abrimos. Esto es una tabla muy simple, en la que se ven el número de publicaciones por año. Este tema creo que era sobre publicaciones sobre humanidades digitales, ¿no? Entonces, por año, el total de las publicaciones, el total de las publicaciones en la UNED, el total de las publicaciones en España o en la Unión Europea, en Latinoamérica y ya, ¿no? Entonces, vamos a para hacer un gráfico sencillo, pues simplemente podemos hacer un gráfico en el que vamos viendo año por año cómo aumentan las publicaciones, ¿no? Para que tengamos esto en mente. Lo que vamos a hacer es un gráfico de barras en la que por año va creciendo. Pero bueno, me he ido un poquito desde la función ggplot que hemos dejado ahí vacía, ¿no? Decíamos, el primer argumento que le vamos a dar a la función ggplot, creo que esto lo voy a poner más arriba. El primer argumento que le vamos a dar a nuestra función ggplot son nuestros datos. Claro, tú le estás diciendo ahora mismo, crea una gráfica con esta tabla. Bueno, pues tampoco es tan inteligente, hay que darle más argumentos, ¿no? Primero, como decíamos, hay que darle los datos. Segundo, hay que decirle qué tipo de gráfico queremos. Gráfico de barras. Y para utilizar el vocabulario de R, cuando hablamos de gráfico de barras, vamos a elegir el tipo de geometría. Es decir, barras, líneas, puntos, lo que fuera. Y además, no solo el tipo de geometría, sino qué elementos nos van a ayudar a entender el gráfico, es decir, los ejes principalmente, pero también otros elementos espaciales o visuales que nos pueden ayudar, como por ejemplo puede ser el color, puede ser el tamaño de las barras, lo que fuera. Esos elementos, y lo mismo, lo voy a llamar con la nomenclatura de R, pues vamos a llamarlos elementos estéticos. Porque así los llaman en R, ¿no? Serían los más, yo lo entendería mejor como elementos espaciales o elementos, bueno, como queráis, ¿no? Pero se llaman elementos estéticos. Entonces, aquí teníamos nuestro ggplot. Le podemos añadir el resto de argumentos, ¿no? Teníamos los datos, inmediatamente después de los datos van a ir estos elementos que mencionaba al final, de elementos estéticos, que lo mismo, suena muy raro, pero que son prácticamente los ejes. Por ahora, además, que estamos haciendo un gráfico sencillo, vamos a hacer un gráfico en el que el eje X sea igual a year. Aquí estoy escogiendo los nombres de las
de las variables, de las columnas, y que el eje Y sea number, ¿no? Para esto, ahora parece que lo estamos haciendo sin tener un sentido, pero evidentemente antes hemos hecho un trabajo, hemos diseñado nuestra gráfica y en un papel ya tenemos claro que abajo van los números, o sea, perdón, los años, en el eje Y pues van el número de publicaciones, etc. Y el último de los argumentos no va en los paréntesis, va en una línea aparte, porque es una función. Y para eso le vamos a poner un más, y la función que es geo, que hemos dicho que queremos hacer un gráfico de columnas, pues geoCol. Vamos a ver ahora si esto ya pues sale algo. Ah, mira. Nos ha salido ya algo, ¿no? Nos marca los años, un poquito raros, pero nos va diciendo cómo va creciendo o no la publicación en humanidades digitales. Vale. Vamos a hacer una gráfica un poquito más avanzada para que veáis que el funcionamiento es más o menos sencillo y la estructura básica, que es esta, la voy a copiar tal cual porque nos va a servir para la estructura de nuestra segunda gráfica. Vale, como teníamos aquí, si os fijáis, teníamos nuestros datos en publicaciones, podíamos entender, estudiar el total, podíamos ver las publicaciones de la UNED, las publicaciones en España, en la Unión Europea, etc., ¿no? Entonces, imaginaos que queremos hacer esta gráfica, pero en concreto para las publicaciones que se han hecho solo en España, ¿no? Entonces vamos a coger esos datos y a trabajar con ellos. Antes de hacer una gráfica, vamos a coger los datos y trabajar con ellos. Para eso, vamos a hacer esto es una pipeline, no es un churrito, como lo queráis llamar. Lo que le estamos diciendo a R es que sobre datos vamos a hacer una función. Ahora lo vemos un poquito más con otro ejemplo, ¿no? Y le vamos a decir que queremos filtrar que las publicaciones sean igual, y ponemos dos iguales, a España, ¿no? Si le damos a esto, hemos hecho un filtro en el que solo muestra las filas en las que en publicaciones aparece España, ¿vale? Este churrito no es obligatorio, podríamos también poner, es digamos equivalente a poner filter datos, coma publicaciones de España, pero nos va a facilitar el trabajo, sobre todo cuando utilizamos gráficas, porque ahora le podemos poner, después de filtrar las publicaciones para España, podemos hacer otro churrito y hacer nuestro ggplot, ¿no? Ahora el ggplot datos lo voy a borrar porque ya lo tenemos aquí, y lo mismo, estética lo dejamos igual, y ahora nos ha hecho la misma gráfica pero solo para publicaciones en España. Vamos a intentar hacer un poco la gráfica más bonito. Hemos visto esto que es un poco raro, ¿no? Que nos sale en los años, nos sale 0.5, 0.0. Bueno, pues para eso es muy fácil. Hay una función que se llama scale x continuo. Es decir, queremos que la escala de x sea continua. Perdón. Y tenemos que poner un argumento en el que ponemos cuáles son las
cuáles son las unidades en las que, los altos. Entonces vamos a decir que va del 2013 hasta el 2022 y que va saltando de uno en uno. Ahora ya, si nos ha llegado 2013, 2014, 2015, etc. También podemos poner que salte de dos en dos. A mí esto sería un poquito más bonito. Depende luego del tamaño del gráfico, ¿no? Que esto lo podemos hacer más grande. Podemos volver a poner que salte de uno en uno. Esto no hace falta, evidentemente, que lo sepamos de memoria. Lo podemos buscar en internet, cómo se hace una escala continua en el eje Y, en el eje X. Simplemente quiero que veáis que funciona para hacer una gráfica con este mismo, con esta misma estructura, ¿no? Tenemos primero la estructura básica y la estructura más complicada, en la que primero podemos filtrar nuestros datos, luego añadimos nuestra función ggplot y luego vamos a ir añadiendo, como si fueran capas, otras funciones, ¿no? Geometría, columnas. Escala continua. Y podríamos también hacer otro tipo de capa, ¿no? Por ejemplo, le podemos poner un título. La función en ggtitle. Y le ponemos título evolución de las humanidades digitales en España. Y lo ejecutamos. Y se ha puesto en nuestro gráfico. También pues va a haber funciones para cada uno de los elementos que queramos modificar. Si queremos modificar, por ejemplo, las etiquetas, ¿no?, de nuestros ejes, pues la podemos quitar, ¿no? Por ejemplo, En el eje Y no queremos que ponga number, queremos poner una cosa en español y vamos a poner y la queremos que ponga, pues, número de publicaciones. Y si se cambia. Y en el X, pues no queremos que ponga nada. Y ya, se ha quitado, ¿no? Entonces, es esa idea de que podemos ir añadiendo capas y capas y capas y va modificando nuestro gráfico, ¿no? También podemos, igual que añadimos capas y añadimos elementos visuales como el título o las etiquetas, podemos también, digamos, añadir otras gráficas encima, ¿no? Si por ejemplo aquí podemos añadir tanto nuestra gráfica de barras, podemos añadir otra gráfica, otra geometría, volviendo al vocabulario de R. Entonces vamos a añadir otra geometría que vamos a hacer una línea de tendencia. Esto se llama smooth con el método LM. Ahora mismo no vamos a pararnos en qué significa nada de esto, pero bueno, nos dice, pues vale, que hay una tendencia que es así, creciente, y nos marca con la barra azul, ¿no? Podemos ya ponernos a modificar lo que queramos, ¿no? Por ejemplo, si no nos gustan estos colores y queremos cambiar, pues lo podemos ir modificando, ¿no? Me voy a ir un poco antes del Home Smooth. Y le voy a poner, por ejemplo, para cambiar el color de las columnas, voy a ir a la función de las columnas, geomcol, y le voy a decir que lo rellene, que fill, con un color que tengo guardado y que se llama cian 4. Si os fijáis, cuando lo escribís, se actualiza el color y decimos, ah, mira, quiero que sean de este color, ¿no? Vamos a, por ejemplo, a modificar también el geometría smooth, porque no me gusta mucho esa barra, ¿no? Entonces le puedo poner también el color. Voy a poner un color que se llama dark golden rose.
Sí. Muy bien. Le puedo modificar el tamaño de la línea. Por ejemplo, size 0.375. Poquito más fina. E incluso también le puedo decir que solo quiero la línea, que no quiero esas digamos, variaciones de tendencia. Y le voy a decir que el documento ese sea falso. Y solo me sale la línea. Vale. ¿Qué más podemos cambiar? Aparte de todo lo que hemos cambiado, y de nuevo vamos a ir añadiendo como si fueran capas, pues le podemos poner uno de los temas predeterminados que tiene R para nuestros gráficos. Este es el tema automático, pero va a tener varios temas, ¿no? Si escribimos aquí theme, mira, nos va a salir, pues por ejemplo, tema black and white, tema blanco y negro, y lo hace en blanco y negro. Bueno, en blanco y negro en este caso, como ya le hemos dado colores, pues no sale, pero el resto estaría en blanco y negro. Pero podemos decir, por ejemplo, tema oscuro. A ver, y nos va a hacer el tema oscuro. Tema, creo que hay uno que es void, sí. Tema vacío. Y nada, nos quita todo. Vale, vamos a hacer en este caso un tema clásico. A ver qué tal queda. Vale, pues este me ha gustado. Podríamos incluso, si nos interesa, modificar la fuente, el tipo de letra, el tamaño de la letra, ¿no? Si queremos, por ejemplo, modificar eso, pues vamos a hacer otra familia, es theme. Y ahora, por ejemplo, queremos decir que el texto sea el elemento de texto, perdón, de la familia de fuentes, es decir, si es sans serif, si es etcétera, y vamos a hacer que sea la familia mono y del tamaño que queramos, 10. Vale, pues ahora ha cambiado nuestra fuente a una de la familia mono al tamaño 10. Y también podemos, por ejemplo, decirle que para el título, es decir, no solo no para todo el texto, sino para el título, element text, vamos a centrarlo. Justificación horizontal, 0.5. Y así lo hemos centrado. Bueno, y ya podemos ir cambiando uno a uno todos estos elementos para hacerlo, digamos, más bonito, menos bonito o como queramos, ¿no? Cuando ya estemos con textos, con nuestro gráfico, pues lo podemos exportar. Para exportarlo tenemos dos opciones. Una es aquí. La podemos guardar como imagen o como PDF. Aquí le pondríamos nuestro título, elegimos el formato y el tamaño, pero casi mejor exportarlo con una función de R. ¿Por qué? Porque vamos a poder elegir no solo el tamaño, sino también la resolución, que eso es muy importante para hacer gráficas, por ejemplo, para un artículo, ¿no? La función que vamos a utilizar es digiSave. El primer argumento va a ser el nombre de nuestro gráfico.png. Y luego, si queremos dar el tamaño, podemos poner nuestras unidades, que vamos a hacer centímetros. Y ahora ya podemos decir de ancho queremos que mida 14, de alto queremos que mida 10. Y de definición de puntos por pulgada, dot per inch, 300. Le damos ahí a exportar y si todo ha ido bien en nuestros archivos, vamos a ver si está aquí, tenemos un gráfico. Efectivamente se nos ha guardado bien. Y bueno, eso ha sido todo. Para que veáis cómo se hace
un gráfico, no ha sido tampoco el más sencillo, pero para que veáis que en realidad va a ser simple ir añadiendo capas, ir añadiendo filas, y vamos creando el gráfico tal y como lo queremos. Espero que os haya servido esta clase y muchas gracias por vuestra atención.